Amigos del juego, con el gusto de saludarlos. Bueno, pues el día de hoy se da a conocer, como lo informamos más temprano, que Matías Almeida ha quedado desligado del equipo de el San José Earthquakes. Hay que recordar que cuando Matías Almeida deja al equipo de las Chivas, en aquel momento muy complicado con a Mauri Vergara en su momento, con Jorge Vergara y también sobre todo con José Luis Higuera, pues recibe una oferta por parte del equipo de San José y decide en ese momento Matías Almeida emigrar a la MLS, a la Liga de Fútbol de los Estados Unidos. La verdad es que el paso de Almeida puede ser catalogado pues como bueno en términos generales a secas, sin que ha sido nada del otro mundo lo que hizo con San José, pero también con una plantilla muy limitada. Fue como una especie de proyecto para sentar las bases del equipo de San José sin que haya logrado nada fabuloso. Sin embargo, el día de hoy debería ser un día de fiesta para la gente de Chivas, porque queda libre el técnico ganador, el técnico que ha podido sacar adelante a este equipo. Ha pasado muchos entrenadores después de Matías Almeida y nadie ha logrado nada comparable a lo que hizo el argentino con el Guadalajara. Por ende, no se entiende que hoy Guadalajara no tome la iniciativa y vaya directamente por Matías Almeida, y que inclusive en los medios nacionales y en la prensa pues veamos a gente ligada a Guadalajara de alguna manera oponiéndose a la posibilidad o dando un trascendido de que Almeida no es el principal candidato. Es muy contradictorio con lo que la afición piensa, con lo que la afición quiere. La gente de Guadalajara quiere de regreso a Matías Almeida, de eso ustedes no tengan ninguna duda. Los aficionados de Chivas lo quieren, y además, si no fuera Matías Almeida, ¿quién más? ¿Quién está ahí en el radar para dirigir a Chivas? Realmente es una decisión que ni siquiera se ve complicada, que se ve fácil, porque queda el técnico que sabe cómo trabajar con este equipo, que lo llevó a muy buenos logros. Ahora utilizan el argumento de que lo dejó en la parte baja de la clasificación, pero hay que recordar el entorno que vivió en la recta final de Almeida, cuando prácticamente lo querían echar del club, cuando Higuera empezó a mover sus hilos para sacarlo de la institución. Entonces así no se podía trabajar. Cuando Almeida tuvo todo el apoyo, ahí están los resultados, ahí están los números. Logró que Chivas ganara la liga, que Chivas saliera adelante en la Copa, que Chivas diera ese gran papel también en la CONCACAF. Entonces, realmente no hay ni qué pensarle mucho. Matías Almeida tendría que ser el técnico del Guadalajara para el próximo torneo y así empezar la reconstrucción con un técnico identificado al 100% con las Chivas. Suena como que hay ahí promotores, como que hay otras cosas en medio que quizá podrían frenar la llegada de Matías Almeida. Y el otro tema también interesante será ver si puede trabajar de manera conjunta con Ricardo Peláez, que también ahí es un tema, porque Peláez es un gran directivo, Matías Almeida un gran entrenador, pero posiblemente por ahí las funciones que realiza cada uno podrían llegar a chocar con el equipo de Chivas. Yo creo que debe de tomar la decisión rápido Guadalajara, antes de que otro equipo por ahí aparezca en la escena y se lleve a este hombre que tiene muy buen cartel en el fútbol mexicano y sobre todo con las Chivas. Creo que es algo que debe de ocurrir en las próximas horas, y sería el empezar a trabajar. Obviamente no es un mago, va a tener que tener un plantel un poco más completo para que Chivas pueda hacer algo mejor, pero el Guadalajara que tuvo Almeida en aquella etapa, pues sí, sencillamente es mucho mejor, muy superior al que actualmente tiene el equipo de Chivas. Quizá pueda aprovechar buena parte de lo que hay en la plantilla, reforzarlo con algunos jugadores, y Guadalajara sin duda puede ser protagonista de la mano de este gran entrenador argentino Matías Almeida. Ya veremos al tiempo si se cierra o no el fichaje, pero el hecho de que quede ya sin trabajo, que quede desempleado Matías Almeida, le abre todas las posibilidades de convertirse en entrenador de Chivas si es que Guadalajara reacciona rápido, se pone las pilas y logra cerrar esta contratación de Matías Almeida como director técnico. Hasta aquí con el comentario deportivo en el juego.